mostrarles así rápidamente para que ustedes puedan escoger cuál de ellos van a pedir. Vienen hermosos, quiero mostrarles este. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro. Bienvenidos para todos mis amigos, mis clientes, mis seguidores. Un saludo para todos. Miren, quiero aprovechar que tengo por aquí unas cosillas que voy a usar y no quise desaprovechar más que nada la oportunidad de compartirles a ustedes lo que pueden también hacer al igual que yo. Un baño que es súper efectivo, como dice el título de este video. Yo por aquí tengo, como ustedes pueden ver, tengo aquí, como ustedes pueden ver, un plato. Está lleno de cáscaras de ajo. Son las cascaritas que sueltan las cabecillas de ajo. Cuando nosotros pelamos el ajo, salen estas cascaritas secas. Entonces yo aquí las acumulé, las estuve juntando. Bueno, no juntan, ustedes pueden juntarlas, ¿verdad? En la comodidad de su casa. Yo pues tengo por ahí algunos amiguitos que son comerciantes, tienen sus negocios donde venden todo este tipo de cosas. Y ellos me ayudan a recopilarme todo esto y pues yo ya nada más voy, lo recojo y por grandes cantidades, ¿no? Lo consigo. Pero ustedes en su casa, conforme vayan consumiendo el ajo, pues la cáscara de ajo desprende esta tecatita y ustedes la pueden ir juntando hasta que se les junte un promedio así aproximadamente. Este es un puñado, dos puñados más o menos. Esta es la cantidad que necesitas para hacerte un baño. Fíjense amigos que... Fíjense que esta información que por aquí les traigo acerca de la cáscara de ajo, voy a retirar un poquito esta, porque ahorita en este video, el ingrediente estrella es el ajo, la cáscara de ajo. Mucha gente, fíjense que la desperdicia, la tira porque no sabe para qué sirve, ¿verdad? Entonces, déjenme decirles que la cáscara de ajo es muy efectiva para hacernos baños y nos da como beneficios lo siguiente. Si tú, por ejemplo, estás muy cabizbajo, te sientes con tu energía toda apachurrada, te sientes muy bajo de energía, te sientes negativo, te sientes pesado. Incluso si andas bien estresado, si traes por ahí alguna jaqueca, algún estrés, traes malos pensamientos, traes encima problemas, envidias, malas voluntades, incluso si te están trabajando también te ayuda el ajo. Es súper potente, súper súper potente para contrarrestar las brujerías, las envidias, los malos deseos, las maldiciones. Incluso también el ajo ahuyenta a los espíritus de bajo astral, a los espíritus de bajas vibraciones. El ajo es muy potente. En la magia natural se utiliza mucho el ajo porque es muy potente. Incluso el ajo ahuyenta a los vampiros energéticos, esos que nos roban la energía. ¿Cuánta gente hay que sabe cómo robar la energía y lo hace y te deja decaído? Te deja débil, te deja incluso a veces triste, depresivo, sin ganas de nada. A veces se nos bajan las pilas, entonces esto es cuando nos roban también la energía. Hay mucha gente que hace esto. Entonces, pues hacerte un baño con la cáscara de ajo, pues te ayuda también a limpiarte, a purificarte, a liberarte de toda la negatividad y también te ayuda como una poderosa protección. Porque al momento de que te haces el baño, pues la esencia del ajo queda en tu cuerpo. Y fíjense que es muy fácil de hacer este baño. Yo les voy a decir cómo se hace este baño. Es facilísimo. Este no lleva luna, ¿eh? No te esperes ni a creciente, ni a nueva, ni a llena, ni a menguante. Claro que la luna más acorde, la luna más poderosa para hacer este tipo de baños, pues es en luna menguante. Pero si tú te sientes, como yo les acabo de decir, con mala suerte, con muchos atrasos, con muchos bloqueos, con muchos
muchas piedras en el camino, problemas, preocupaciones. No te esperes a la luna, puedes hacerlo cualquier fase lunar, esto no tiene nada que ver, puedes hacerlo cuando tú lo necesites, te haces este baño y yo lo recomiendo que por lo menos te lo hagas 3 días diarios, o sea, 3 días seguidos. Quiero aclarar este punto, amigos, porque luego me andan preguntando que si este preparado sirve para los 3 días. Un ejemplo, yo voy a hacer el preparado con este que ven ustedes en el plato. Es solamente para hoy. Ya mañana vuelvo a tomar otra vez la misma cantidad de cáscara de ajos y vuelvo a hacerme el siguiente baño. Siempre nos vamos a estar haciendo un preparado nuevo para cada día. No es un preparado para los 3 días, aclaro. Un preparado para cada día, 3 preparados. ¿Por qué? Porque es uno cada día. Y son diarios. Si tú, por ejemplo, lo haces hoy y ya mañana no, mejor espérate a que puedas hacerlo los 3 días seguidos para que tengas mejores resultados, para que esta limpieza sea más completa, no lo hagas ni a las prisas ni a las carreras. Si crees que no vas a poderlo hacer, espérate, pero sí les recomiendo que lo hagan los 3 días seguidos y tratando de hacerlo a la misma hora. También les encargo que lo hagan a la misma hora. Por ejemplo, este yo me lo hago antes de dormir. Entonces, yo a veces como trabajo hasta muy noche por estar haciendo los trabajos que ustedes mismos me piden, me duermo a veces muy noche, a veces me duermo a 3 de la mañana. 1 de la mañana, no sé ustedes a qué hora se duerman, pero vamos a poner un ejemplo que se vayan a bañar a las 10, ¿no? Para dormirse a las 10:30, bueno, entonces antes de dormirte te haces tu baño, te haces tu baño y a dormir. Y trata de que al siguiente día sea a la misma hora también. Si te lo haces a las 10, bueno, pues que los 3 días sea a las 10 de la noche. Es bien claro y bien fácil lo que estoy explicando para que no se me hagan bolas. Ahora sí, vamos a la preparación. Yo ya saben que utilizo mucho el barro, tengo por ahí una olla, en una olla pongo aproximadamente 2 litros de agua a hervir y cuando está hirviendo agrego todo lo que ustedes ven en el plato, lo agrego al agua hirviendo y lo dejo que por lo menos esté cociendo unos 7 minutos, 3, 5, 7 minutos más o menos. Y una vez que ya pasaron máximo los 7 minutos, apago y puedo usar esa agua para bañarme. O sea, puedes poner un balde, una cubeta o algún cubo con agua fría y ya le pones este baño al agua para que te bañes con ella. Y si no lo quieres hacer así, te puedes bañar normal y al final de que te bañaste, que te quitaste la suciedad física, te haces un enjuague con ese preparado. Obviamente lo tienes que dejar enfriar, ¿verdad? Porque si no te vas a quemar si te lo pones así. Déjalo que se tibie o frío, como prefieras. No tiene nada que ver si te lo pones tibio, si lo recalientas. Porque luego me preguntan, ay, pero lo puedo dejar hecho y regresando del trabajo lo puedo calentar. Sí, sí se puede, no hay ningún problema. Obviamente lo cuelas porque pues son muchas cascaritas que luego ahí se revuelve ahí todo. Entonces hay que colarlo para que nada más te lleves a la ducha el puro líquido, la pura agua, la preparación y no las cáscaras, ¿verdad? Otra cosa, cuando nosotros nos bañamos con esto es directamente para dormir. ¿Por qué? Porque el baño tiene que estar por lo menos 8 horas en nuestra piel. Entonces son justamente las 8 horas que dormimos, ¿no? Que bueno, que la mayoría de personas dormimos las 8 horas. Ya al amanecer, si te quieres bañar, puedes bañarte, puedes hacerlo. Pero yo recomiendo que no, que te lo dejes así. Pero bueno, si es opción, decisión tuya bañarte, puedes hacerlo porque ya el baño ya reposó las 8 horas. Te puedes bañar como normalmente lo haces y irte al trabajo o hacer tus labores diarias. Yo la verdad no me lo enjuago al siguiente día, me duermo con mi preparado, con mi baño y así me ando, no me baño, pero es opcional, vuelvo a repetir. Me gusta aprovechar mucho los efectos, los resultados de un baño, por eso es que yo no me lo quito al amanecer. Y este baño, amigos, ustedes desde el primer día van a notar. Van a sentirse más liberados, más livianos, más positivos. Desde el primer baño que ustedes se hagan, van a notar la diferencia. Para los que no saben, para qué sirve el ajo, entren por ahí al internet
y van a encontrar mucha información. En realidad es que el ajo es una maravilla, es algo mágico y pues en la magia natural es muy utilizada. Yo por lo regular siempre me hago estos 3 baños cada mes y a veces antes porque como, bueno, por mi trabajo, a lo que yo hago, a veces sí me cargo de muchas energías negativas, no tanto por enemigos, sino porque hago consultas, porque hago limpiezas, porque hago trabajos, entonces a veces uno se queda con ciertas energías negativas al estar ayudando a otras personas y por eso siempre me lo hago, por eso siempre tengo, así que por favor a partir de ahora, si tú no sabías, ya no tires las cáscaras de ajo, guárdalas, porque sí te van a ayudar bastante. Esa es una recomendación y por ahí un consejito mágico que a mí me ha funcionado desde varios años, yo ya tengo varios años en esto. Aproximadamente tengo como 15 años ya en esto y he usado mucho este baño, por eso lo recomiendo, es altamente beneficioso, altamente positivo para quien lo use. También se lo puedes aplicar a los niños si andan por ahí todos en la escuela, andan estresados, traen mala suerte, tienen problemas con los demás, traen su ambiente pesado, negativo, todo eso. Cualquier persona lo puedes hacer, a tus hijos se lo puedes hacer, a un adolescente también. Y le va a ayudar mucho a liberar todas las energías negativas que les está bloqueando el camino. Fíjense amigos que también les voy a compartir otra receta más, pero esto lo voy a hacer ya en otro video porque también tiene muchas propiedades lo que es la cáscara de cebolla morada. Ya la tengo aquí, fíjense. La tengo aquí lista para mostrarles a ustedes cómo voy a hacer este y para qué sirve. Así en breve resumen les digo, este es para poder dominar a tus enemigos, a tus envidias, caerle bien a la gente, tener mucho carisma donde quiera que vayas, liberarte de todas las energías negativas, de brujerías, bueno, un sinfín de cosas con la cáscara de cebolla. Es muy efectiva para los estudiantes, para los que trabajan, para los que no. Bueno, para todo mundo es muy bueno porque a donde quiera que vayas, en la cáscara de cebolla, al hacerte tus baños, que también son 3 diarios, te da muchísima suerte en muchas cosas. Se lo voy a decir más a detalle y cómo hacerlo en otro video, así que quédense pendientes para que vean cómo hacerlo. Y por hoy, amigos, es todo. Espero que les haya gustado por aquí este baño de cáscara de ajo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Ya listas las protecciones. Tengo de diferentes tamaños, diseños y colores. A petición de todos ustedes, por aquí traigo una variedad para que ustedes puedan escoger la medalla que más les guste para protegerse de envidias, de brujería, de hechicería, de enemigos, de malos pensamientos, malas voluntades, salaciones y en fin, todo lo que tenga que ver con dañarte física, espiritual y emocionalmente. Estos talismanes te protegen contra todo lo que te pueda dañar, lo que te pueda perjudicar. Y bueno, quiero que vean más o menos cuáles son los diseños que hay aquí. Ustedes pueden ver que hay una gran variedad y quiero mostrarles así rápidamente.